más cerca Deportivo de convertir el primero de la noche ya en Flores. Se viene el tiro de esquina, lo va a hacer Alex Silva. También aparece en el área Borges junto a Ferreira, que se quedó. Va Cantera, viene el envío, sector izquierdo, el golpe de cabeza, se resbalaba Silva. Y ahora la contra de Boston River. No pudo Eduardo Vargas. Pelota hacia adelante por el sector izquierdo para José Alberti, que se le lleva con el golpe de cabeza. Puede ser gol de Boston River. El cambio fue bueno para el sector derecho, la contra de Boston River, pisa el área, se viene para rematar, la pelota hacia el medio, Machado, gol. Del Boston, una contra feroz, extraordinaria, la velocidad pura, Alan Rodríguez la metió dentro del área y Reyes estaba vencido, y el pescador Machado le dice a los 22 minutos al Uruguay entero que en Flores, por ahora, el que gana es Boston River 1-0. Deportivo Maldonado, que decíamos tenía la iniciativa, era más que el equipo de Boston, había tenido las mejores posibilidades hasta el momento para abrir el marcador, pero el equipo de Iturralde estaba haciendo un planteamiento inteligente, buscaba hilvanar algún contragolpe que tuviera alguna posibilidad, había tenido aquella a través de Alan Rodríguez a los 7 minutos y medio, y después no había llegado más sobre el arco de Deportivo Maldonado, pero ahora sí, está rápido contragolpe generado por Alan Rodríguez, la definición perfecta, exacta, con mucha precisión de Alexander Machado para vencer a Reyes y poner este 1-0 a favor de Boston para darle emoción a este partido que recién de alguna manera está ingresando a la mitad de su primer tiempo. Es el tercero de Machado en el torneo. Vamos que vamos en Fútbol País. Agustín Rodríguez, gracias. Villa, que fue el que hizo el penal. Claro, tenía amarillas, ¿no? Claro, estaba caminando por el pretil, podríamos decir. El lateral de Pepe Alberti, Agustín Rodríguez, que se coloca ya en posición más ofensiva, ¿no? Así que quedó Facundo Rodríguez, Alan Rodríguez, Agustín Rodríguez. ¿Y qué otro? Es delantero, sí, Agustín Rodríguez, Fabián. Sí, hay varios Rodríguez en esta vuelta. Sí. Gana con golpe de cabeza Mancebo. Saca por el enganche Rodrigo Viega buscando sobre el sector zurdo para Agustín Rodríguez. Se va perdiendo hacia afuera, va a ser lateral. ¿Qué hace Guillermo Coutinho? Está perdiendo el líder del campeonato. Suba el volumen de la radio. Somos 1050 AM, 24/7 FM. Junto a la cadena de radios en todo el interior del país y también en Maldonado. A través de la 100.9. Se la lleva con el pecho Martín Ferreira. Viene el centro sobre el área. Está pegando en Rodrigo Viega. Se va el tiro de esquina. Tiro de esquina. Que va a ser Deportivo. Lo va a buscar otra vez con Cantera, con un jugador de más, lo va a buscar por arriba con Borges, lo mismo con el argentino Anselmo. Se viene una variante más en Deportivo Maldonado, me parece, ¿eh? Va a venirse el centro, sector izquierdo, lo deja finalmente Alex Silva, juega sobre Eduardo Darias, Darias va a jugar sobre Alex Silva, viene tocando hacia el medio, pierde la pelota, nunca levantaron el centro, y ahora la contra para Boston River, que lo puede liquidar, 3 contra 1, lo tiene Boston River para ganarlo. Se viene sobre el sector derecho, se viene Alan, pisa el área, pelota hacia el medio, nace el segundo gol. ¡Gol! Martín Fernández, otra contra extraordinaria. El error Deportivo Maldonado, que nunca levantó el centro, le permite robar a Boston River y salir a toda velocidad entre calles. Una gran corrida de Alan Rodríguez, que vuelve a ser el asistidor, y una buena definición de Martín Fernández a los 34 minutos y medio en Flores. Boston River da la nota, Boston River le gana al líder Deportivo Maldonado 2-0. Y decíamos que Boston River había aplicado esta receta de venir y muy bien planificado el partido por parte de Iturralde, de jugarlo con una buena marca y en cada contragolpe ver la posibilidad de poder ampliar esta diferencia que llevaba de tan solo un gol. Hace minutos habíamos logrado la posibilidad en Soborges de penal de poder igualarlo, y en esta jugada nuevamente Alan Rodríguez con una precisión notable, el pase para Martín Fernández, que había ingresado hace algunos minutos el exfutbolista de Liverpool para definir de la mejor manera y prácticamente ir sellando la posibilidad de este partido y asegurar la victoria tan importante en la medida de que la está logrando y la pueda concretar el equipo del barrio Simón Bolívar. Es el primero de Fernández en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País.